Muy buenas, chicos. Vengo a pescar el sereno aquí en esta parte del río. Bueno, me habéis visto en pescar ríos de montaña, ríos más o menos un poco anchos, pero bueno, esto donde voy a pescar ahora, normalmente no suelo pescar así en partes del río que tiene tanta agua. Me gusta más, estoy más cómodo en ríos pequeños. Pero bueno, voy a intentarlo aquí y seguramente haga más jornadas un poco más para abajo. Ya podéis ver que hay bastante alga. Acabo de meterme al río ahora, no estoy viendo nada cebar, pero bueno, no creo que tarde mucho en ponerse. Voy a pescar ahí en esa entrada, que hace años que no toco y era bastante buena. Está un poco cambiado esto, no está como lo... Ya hace años que no vengo por aquí, está un poquitín cambiado, ¿vale? Bueno, las moscas que traigo. Dos balones rojos y un tricóptero arriba, de bailarín. Ahí está. ¡Uf! Se me fue, chavales. Menuda subidísima. Más chula, ¿eh? Mira, está saliendo por la meta del agua ahora. Ahí hay una zona, ahí donde estoy pasando las moscas ahora. Esa zona mete miedo, ¿eh? Puede haber cada monstruo ahí. Se subió al tricóptero, chicos. Esa esquinita también es muy buena. Pero no me subió nada en el primer lance y en el segundo tampoco. Están muy inactivas aún. Ahora por estas fechas se van a mover solo 10-15 minutines antes de que sea de noche. Si no me va a quedar mucho, voy a subir dentro de poco ya para arriba. Al parado, a ver. Y de momento me subió esa de ahí abajo que visteis. Y nada más. Ni he visto nada cebar ni nada de momento. Esta zona para cucharilla es muy buena también, ¿eh? En esa esquina tampoco. Esa zona es buena también, ¿eh? Ahí tendría que subir alguna ahí. Pues nada, voy para arriba ya. Ahí ya está el agua un poco más en calma. Y ahora según oscurezca, seguramente se muevan un poco más. De momento una ahí clavada de abajo y nada más. Bueno, creo que acabo de ver la primera cebar, ¿eh? Salió un tricóptero del agua ahora mismo. La vi cebar ahí. ¿Visteis ahora? Uf. Parece muy buena, ¿eh? Parece muy buena, chavales. A ver si me sube. Ahí está. Me cago en la hostia. Uf. A ver si la saco con las algas que hay aquí, ¿eh? Mira. Dios, qué salto. Uf. ¡Madre mía! Pues pensaba que era más pequeña, ¿eh? Voy a tenerme aquí, ponerme detrás de ella, que hay mucha corriente aquí. Hay muchísima alga, chicos. He tenido suerte y no se me ha metido aún en alguna alga, pero como se me meta... Por la cebada más o menos sabía que era grande, pero tanto... Venga.
Ahí está. ¡Uf! ¡Qué buena es, chavales! Ahí está, chicos. Me hizo un lío en la cuerda tremendo. Tuve que cortar. Tardé un poquitín, pero bueno. Corté con la trucha metida dentro del agua. Siempre para que no se... Siempre se oxigenada, ¿vale? Venga. Ahí se va, chicos. Se va perfecta y se metió en esa alga, creo. Bueno, ya puse otra cuerda. La verdad es que fue la primera que cogí de la mochila y me he fijado y tiene cuatro mosquitos. Este es un varón rojo. Un díptero. Otro díptero. Y un tricóptero. El tricóptero me va a ir de lujo porque estoy viendo ya tricópteros bajar por el agua. Pues nada, voy a ir subiendo y a ver si localizamos alguna más. Cebando por aquí, creo que me da a mí que van a estar en la esquinina, ¿eh? Porque baja mucha corriente por el medio. Me quedarán 15 minutines, a ver si vemos alguna más. Ahora este mes es muy flojo en este río, ¿eh? Estoy en lo peor de lo peor. Mirad qué esquina más buena esa también. Bajaron dos tricópteros por aquí, cuando estaba mirando a ver si veía alguna cebar. Y no le subió nada, o sea que excuso de lanzar ahí. He visto saltar un par de ellas ahí por el medio, entre las ocas. Metió una a un salto, yo creo que saltó casi 2 metros, ¿eh? Ah, por aquí empieza a cubrir. No sé hasta dónde podré llegar. Aquí debería de haber alguna puesta. Debería. Acabo de ver una en la otra orilla. A ver si le puedo lanzar desde aquí. Ahí no le va, ¿eh? La tengo al lado del tronco ese que veis. No sé, ¿la veristeis ahora? Le van. Ahora hacia otra un poco más orillada. No sé si le pasaron bien o las moscas o no, ¿eh? Pero ahí no me subió nada. La verdad es que el lance fue muy escaso. Parece que ya se mueven un poco, menos mal. Bueno, un poco, no mucho, pero bueno. Ahora le van bien, ¿eh? Ahí está. ¡Ah! La he pinchado, chicos. La he pinchado. Y la que está más para allá, desde aquí no le llego, que tengo aquí estas ramitas y para lanzarla ahí, es que por aquí ya me cubre, ¿eh? Voy a intentarlo, es que son las únicas que he visto. Ay, creo que no le van, ¿eh? Buah, la que acaba de saltar un poco más para allá. Ahí no le pasan, ¿eh? No le llego desde aquí. Ey, subió otra ahí, pero era pequeña, ¿eh? Se voy una, mira, está bajando un tricóptero ahora por ahí, por el agua. No sé si serán bogas, ¿eh? Ey, ahí me subió una. Pequeñita. A ver si es una boga o una trucha. Es una trucha. El varón rojo. Ahí se va, chicos, para el agua otra vez. Me subió una, ¿eh? Me subió una ahí pescando al agua. Es que esta zona es muy buena, ¿eh? No sé cómo no está ninguna puesta, ¿eh? Me subió otra, la tengo. Esta es buena también. Esta es buena, chicos. Madre mía, qué torpe. Se me enredó la red. Uf. Menuda carrera
Está tirando para arriba ahora, ¿eh? Voy a sacar la sacadera rápido. Ahí está. Uf, se me enganchó ahí en el reloj. ¡Wow! Otra buena, chicos. Y esa que me subió ahí arriba también parecía buena, ¿eh? Creo que ya se le fue el anzuelo solo ahora, ¿eh? Mirad qué bonito, chicos. Vamos, que te vas para agua, tranquila. ¡Ey! ¡Cómo me puso! ¡Uf! Bueno, chicos, después de esta lo dejo porque en 5 minutos o menos no se va a ver nada. Es casi de noche y no estoy viendo mucha actividad, entonces tampoco merece mucho la pena quedarse, que tengo que bajar aún un trocito de río. Estoy solo y tengo el coche ahí un poquitito lejos. O sea, que prefiero salirme del río ahora. Ya está, muy poca actividad, lo típico por estas fechas en este río, pero vamos, aún me lo pasé bastante bien, ¿eh? Moví unas pocas, las pocas que estaban por aquí. Y nada. Así que nada, hasta otras, chicos. Chao. Season.